Resumen informativo en Totus Noticias. Las autoridades del departamento de Antioquia declararon la calamidad pública en el municipio de Urrado. Esto con el fin de atender las emergencias que ha traído la segunda temporada de lluvias del año. La mayor afectación aún para el área agrícola y agropecuaria es lo que tiene que ver con las propias vías. Por eso también allí coincidimos en que el gran propósito es la recuperación de las vías terciarias, el mantenimiento de las vías secundarias y la recuperación de los puentes. En ese sentido, con el alcalde don Jairo Higuita se ha definido que se va a declarar la calamidad pública en el municipio. La directora del DAGRED, Aletia Arango, presentó un informe preliminar de lo que sucedió durante la tarde de este martes 17 de noviembre, cuando se presentaron fuertes lluvias y una tormenta eléctrica. Con las fuertes lluvias presentadas en la tarde de hoy en la ciudad de Medellín, hemos registrado a través de la línea del 123 más de 120 llamadas atendidas, donde el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y el equipo técnico del DAGRED hemos atendido de manera oportuna la respuesta a los incidentes presentados en la ciudad. Contamos con inundaciones en el sector de La Minorista, en San Diego, en Robledo y en la zona centro, además del kilómetro 1 vía Las Palmas. Medellín presentó el plan piloto para el uso de la tecnología 5G. ¿Qué es la tecnología 5G y por qué es tan importante? Es la tecnología de la que está hablando el mundo entero, que va a permitir velocidades hasta 10 veces superiores a las que hoy tenemos en conexiones a internet, pero además una latencia hasta 10 veces inferior. Esto va a habilitar un montón de nuevas tecnologías que eran ciencia ficción para nosotros hasta ahora. Capturado en el municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, alias Mortis, uno de los más buscados de la vereda El Ajizal. Sebastián Saldarriaga, de quien teníamos varias quejas por parte de la comunidad y a quien señalaban de haber participado en otros atentados contra la vida y la integridad de los itagüiseños. Fue capturado por el delito de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Con este, sumamos los tres sicarios señalados del sector, alias Yesid, alias Mortis y alias Carlitos, todos tras las rejas. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, lamentó la muerte de José Nicolás García, hermano de David Alberto García, más conocido como Jeringa, quien habría sido asesinado por robarle su vehículo en el barrio Castilla de Medellín. El mandatario confirmó que la SIJÍN y la Fiscalía General de la Nación están al frente de la investigación y anunció una recompensa de 10 millones de pesos por información que permite identificar y judicializar a los responsables de esta muerte. El secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, informó que desde el puesto de mando unificado en Dabeiba se autoriza el paso controlado de vehículos por el sector más afectado por los deslizamientos. Esta y mucha más información la puede ampliar en totusnoticias.com.